culpa de Omar. Es culpa de Omar que me dejó plantada. Entonces, ya lo sé, mi hija. Entonces, chicas, yo les quiero dar un consejo. Miren, todas las mujeres, chicas, deben estar conscientes que los hombres son bien calientes. Se los digo porque yo soy hombre, aunque parezca una puchita que tengo la que vale. Que parezca que tengo la que vale, la sangrona, la grosera, la dividida, la labios compartido, chicas. La rompe hogares y la succiona mazacuatas desde la decapitadora de cabezas. Yo, como yo también soy hombre, chicas. Obviamente, pues yo sé que los hombres son calientes. Los hombres son calientes donde sea, chicas. Son bien calientes. Entonces, ustedes deben estar conscientes que ustedes van a andar con un hombre. Lo más probable es que les pongan el cuerno. Porque los hombres así son. Así son los hombres. Así son peputsis. Así son los hombres, chicas. Los hombres son bien calientes y andan viendo cualquier hoyo para insertar la bichola en cualquier pozo. En cualquier pozo. Entonces, yo también, si yo ando con alguien, chicas, yo estoy consciente que ese hombre me va a poner el cuerno, que ese hombre va a andar de caliente y va a andar buscando otro fundillo donde ensartar la mazacuatona gorda, deliciosa, cabezona de 22 centímetros. Entonces, todos los hombres son iguales, peputsis. Así que hay que estar conscientes que los hombres son así y hay que vivir la vida feliz, chicas. Sí, miren. Los hombres por naturaleza son infieles. Entonces, chicas, hay que actualizarnos. Así es la modernidad ahorita. Todos los hombres son calenturientos. Y no vas a dejar a un hombre por andar con otro porque todos los hombres son infieles. Te va a pasar lo mismo. Nomás simplemente hay que tener la cabeza un poquito más abierta como mis patas. Y un poquito más frías de la forma de pensar, chicas. Les digo porque en esta vida no hay que sufrir, chicas. Hay que tomarnos la vida tranquis. Y si no les gusta eso, chicas, pues dejen al hombre con el que anden y vuélvanse a agarrar otro, pues ni modo, hasta que se encuentren a uno fiel, que nunca se lo van a encontrar. No se van a dar cuenta, nomás que el hombre anda de caliente, es todo. Porque hay hombres que ya se la saben y se cuidan de que no los vean. Entonces, son infieles a escondidas. Y otra cosa es que son infieles que no les importa que los vean, por ejemplo, como el Paponas, ¿verdad? Porque pues ya vieron que ahí hasta video le tomaron. Y pues Paponas, para la otra, métete al baño a besar cote con una morra, morro. A ver, dice, aquí en China todos los hombres son iguales. Así es, chicas, todos los hombres son iguales. Todos. Y también nosotros los gays, las chicas de un hoyo trans, travesti, seguimos siendo hombre. Mientras tengamos la mazacuata ahí, chicas, y culillo de pollo, todos somos iguales, todos. Y recuerden, chicas, la canción de la Yerimaya es la tristechonda, ya, porque anda tristechonda. Yerimaya, ¿dónde es tristechonda, bebé? Yo no...